Amigos, ¿cómo estáis? Yo feliz de veros de nuevo aquí en este segundo programa Escuela Holística, que como sabéis se va a emitir todos los sábados a las 21 horas, hora de España. Podéis escribir si deseáis en el chat o si tenéis dudas o preguntas, me las podéis enviar y las responderé si puedo al WhatsApp +34 676 73 14 63. Pero lo mejor de todo sería que formes parte del grupo privado de WhatsApp, donde ya hay más de 40 personas, en el cual debatimos tanto los vídeos, digamos, de las clases, más temas espirituales. Si quieres formar parte de este grupo, seguidores del Maestro Lajas, grupo privado de WhatsApp, lo mismo, +34 676 73 14 63. Y por último, recordar que el 23 y 24 ya casi está ahí y daré mi último curso titulado Transforma tu vida con la metafísica cristiana. Un curso que lo daré en 2 días intensivos por Zoom en directo, y los asistentes tendrán diploma. Y los 25 primeros que se den prisa, en vez de 300 euros, pagarán 77 euros. Y si se dan prisa, tendrán 2 de mis libros más vendidos de regalo en PDF, El libro secreto de Merlín y Manual de magia Abre caminos de Merlín. Bueno, vamos con el tema de hoy. El tema de hoy, cómo transformar tu vida con el Ho'oponopono. Mucho se habla de Ho'oponopono, pero os puedo asegurar que muy poca gente sabe realmente practicar Ho'oponopono. Muchos se creen que Ho'oponopono es solo repetir te amo, lo siento, gracias y perdóname. Eso no es Ho'oponopono. Esas palabras, que hablaré de ellas, forman parte de las muchas palabras gatillo o mantras de Ho'oponopono para borrar memorias, pero el decir esas palabras no es practicar Ho'oponopono, como ahora os daréis cuenta. De hecho, ni en este programa de hoy vas a poder entender 100% lo que es Ho'oponopono, porque deberías hacer uno o varios cursos profundos de Ho'oponopono y además hacer del Ho'oponopono una forma de vida, porque llamar terapia al Ho'oponopono no es correcto, dado que, como ahora diré, practicar Ho'oponopono es cambiar formas de pensar y actuar. Siempre que he dado cursos de Ho'oponopono o he hablado en conferencias de Ho'oponopono, siempre tengo que empezar explicando el milagro del Dr. Glenn, porque si no lo hago, no se puede explicar o entender bien dónde está la maravilla de Ho'oponopono. Porque realmente el Ho'oponopono se hizo famoso gracias a ese milagro del Dr. Ikewala Glenn. Por el año 2006 o 2008 aproximadamente, el doctor Ikewala Glenn es psiquiatra y estaba en un hospital de Hawái, pero sus jefes de arriba le trasladaron a otro hospital psiquiátrico, pero en este caso era un hospital psiquiátrico especial para delincuentes enfermos mentales, es decir, para gente enferma mental que había asesinado o había hecho cosas atroces. Eran tan peligrosos esas personas que estaban ahí que tenían que estar atadas de manos y pies todo el día, y era tan estresante trabajar con ellos que casi cada mes cogían la baja uno o varios de los médicos y enfermeros que trabajaban ahí. Es por ello, porque había bajas médicas, que trasladaron al doctor Glenn a ese centro. Y el doctor Glenn, pues, que era discípulo de Morna Sinona, que ahora hablo de ella, dijo: este es buen momento para practicar Ho'oponopono. Cuando llegó allí, jamás vio a esos enfermos mentales, nunca les visitó a sus celdas, nunca habló con ellos, solo se metió en su despacho, cogió sus expedientes, los miraba cada día y repetía unas palabras. A los pocos meses, los enfermos que estaban allí atados de pies y manos les quitaron las cadenas, las camisas de fuerza. A los pocos meses, a muchos de ellos le dieron el alta, y en menos de 3 años ese hospital psiquiátrico se cerró porque ya no entraban más enfermos mentales peligrosos. Alguien le preguntó al doctor Glenn, en las muchas entrevistas que puedes encontrar en YouTube, le preguntaron: ¿cómo
¿sanó usted a esos enfermos mentales sin verlos? ¿Cuál fue el secreto? ¿Hizo algún ritual mágico o brujería? El doctor Len dijo, yo nunca sané a esas personas, sino que con Ho'oponopono sané las memorias de mis antepasados que tenían cosas pendientes con las memorias de los antepasados de esas personas. La divinidad, no sé cómo, decía el doctor Len, hizo que todas las memorias de mis antepasados se reunieran en esas personas enfermas. Y la divinidad me llevó ante ellas para por una vez por todas sanar y limpiar todo lo que hayan hecho mis antepasados, aunque hayan sido miles de años atrás. Con ese acto milagroso empezó a hablarse de Ho'oponopono. Pero tengo que decir que Ho'oponopono no nació con el doctor Len, no. Los Hakunas eran los maestros de las islas del Pacífico, tanto en Oceanía, en Haití, en Hawái, todas esas islas, y los Hakunas practicaban, digamos, lo que hoy llamamos Ho'oponopono, pero realmente era algo mucho más profundo, era casi una filosofía, una forma de vida. Cuando había dos familias que estaban en conflicto y no acababan de arreglarse, pues el Hakuna, en una, digamos, en una tienda, en una caseta especial, se reunía allí con ellos y trataba de que se perdonaran y se dieran amor. Si no lo lograba, el Hakuna iba a estar allí días, semanas o meses, allí viviendo con las dos familias o con las dos partes implicadas, hasta que se perdonaran y arreglaran esa situación. Porque entendían que cuando dos familias no están bien, esas familias traen odio a las otras familias y así a las otras generaciones. Morna Simeona fue una de las últimas kahunas de esa filosofía de las islas del Pacífico, y cuando llegó a Estados Unidos entendió que la humanidad necesitaba conocer esta filosofía para sanar. Pero Morna Simeona se dio cuenta que esta filosofía era demasiado profunda como para traerla tal cual ellos la practicaron miles de años atrás, sus ancestros. Por ello creó lo que ella denominó el método de autoidentidad Ho'oponopono. Es decir, la palabra Ho'oponopono fue creada por Morna Simeona para occidentalizar, digamos, esa forma de sanación. La palabra Ho'oponopono viene, digamos, de una expresión hawaiana que traducida al castellano sería más o menos como hay que arreglar un error, hay que reparar algo que has hecho mal, más o menos. Y ese es el fin de Ho'oponopono, reparar lo que tú o tus antepasados hayan hecho mal. Morna Simeona, cuando creó ese método, vamos a decir, occidental, la primera escuela de Ho'oponopono, de sus primeros alumnos que tuvo, ¿quién fue? Pues el doctor Ikewan Allen. Y murió Morna Simeona sin que todavía se conociera en Estados Unidos bien el método de Ho'oponopono. Y fue por ese suceso que quiso la divinidad, que hizo el doctor Len en Hawái, que el Ho'oponopono empezó a conocerse en todo el mundo. El doctor Joe Vitale, muy conocido por sus muchos libros y su intervención en la película y el libro del secreto de Rhonda Byrne, le entrevistó y de ahí escribió un libro basado en la entrevista que le hizo al doctor Len, que se titula Cero Límites. Después de ese libro, que se propagó por todo el mundo, el Ho'oponopono empezó a cobrar fuerza. Se abrieron escuelas de Ho'oponopono, todo el mundo empezó a practicar Ho'oponopono, pero claro, como pasa siempre, de algo que nace, si no se lleva bien con maestros adecuados, eso se va desvirtuando. Y es lo que ha pasado con mucha gente que dice que practica Ho'oponopono y que lo único que hace es estar cantando todo el día, te amo, lo siento, gracias, perdóname, como si así hicieran algo, y no. Ho'oponopono es una filosofía, es una forma de pensamiento. Es decir, la transformación en Ho'oponopono empieza con entender ciertas cuestiones, no con repetir como un loro ciertas palabras, que son, es verdad, ayudantes para trabajar con Ho'oponopono, pero no son Ho'oponopono. Ho'oponopono es la creencia y el entendimiento de que
tú eres 100% responsable de todo lo que pasa en tu mundo, en tu realidad. Ho'oponopono enseña que la realidad que tienes la has creado tú. Y, por tanto, quejarte de tus políticos, de tu pareja, de tu familia, de tu país o del vecino es no entender Ho'oponopono. Porque precisamente la persona que practica como forma de vida Ho'oponopono entiende que lo que está ocurriendo lo atrae por culpa de memorias erróneas que hay guardadas de sus antepasados. Tenemos el consciente y tenemos el subconsciente, pero tenemos en Ho'oponopono además el supraconsciente. El supraconsciente sería la memoria colectiva, la cual en ese subconsciente colectivo, digamos, están conectados todas las memorias de toda la humanidad, lo que sería el árbol de la vida. Si has visto alguna vez el símbolo del árbol de la vida, pues tiene un montón de conexiones. Todas esas conexiones es toda la humanidad desde la creación, desde Adán y Eva hasta el momento presente. Y el árbol de la vida, con todas esas conexiones, viene a enseñarte y a recordarte que tú no eres un ser individual. Eso es lo que el ego, tu ego, te quiere hacer creer. Que eres individual. No. Tú estás conectado a tu árbol genealógico, uno. Es decir, tú estás conectado a toda la familia de tu padre y a toda la familia de tu madre. Y a la familia de tus padres y de tu madre, es decir, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, todo eso hace tu árbol genealógico. Y todo vuestro árbol genealógico, el tuyo, que está con tu padre y tu madre y sus familiares, ese árbol a la vez está conectado con los árboles de otros miles de millones de personas. Por tanto, todo lo que se haga mal en el árbol afecta primero a tu árbol, a tu árbol. Pero si eso no se arregla con el tiempo, ese árbol afecta a los árboles de tu ciudad, de tu país, de tu familia, de todo lo más cercano y luego se va extendiendo. Eso es Ho'oponopono, más profundo. Es decir, lo que enseña Ho'oponopono es que debes entender que lo que tú hagas no es un daño que tú haces, sino que si tú no lo solucionas con la persona que le has hecho daño, es la herencia, vamos a decir kármica, que le dejas a tus hijos o nietos o sobrinos si no tienes hijos. Es decir, tienes que entender la importancia de hacer las cosas con amor y perdonar. Porque es verdad que entre el mantra, en ese mantra que tanto se utiliza en Ho'oponopono, te amo, lo siento, gracias, perdóname, está la clave. Te amo, el amor, perdóname, el perdón. Son las dos herramientas principales de Ho'oponopono. Si no hay perdón y no hay amor, el conflicto va a seguir adelante. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa que debes entender es que tú eres 100% responsable de lo que pasa en tu vida. Tú has creado tu realidad. Tú creas tus propias memorias. Tenemos dos tipos de memorias. Las memorias erróneas que creamos nosotros en esta vida por nuestros comportamientos y que se van guardando en el supraconsciente y van creando un karma. Y luego tenemos las memorias erróneas de nuestros antepasados, que también nos influyen. Es decir, en Ho'oponopono tenemos que limpiar dos tipos de memorias. La de nuestras propias acciones ahora, o nuestras otras vidas, y la de nuestros antepasados. Y claro, limpiar miles de millones de memorias que hay en el subconsciente de tu árbol no es algo que se haga así en un día o dos. Por ello, muchos que empiezan con Ho'oponopono y están todo el día diciendo te amo, lo siento, gracias, perdóname, y no pasa nada, piensan o dicen que no funciona Ho'oponopono. Y es porque no han entendido la profundidad de lo que es Ho'oponopono. Por ello, para practicar Ho'oponopono, primera cosa que tienes que saber es que Ho'oponopono empieza por el conocimiento de la verdad. ¿De acuerdo? No por repetir palabras. Eso no es Ho'oponopono. Tienes que ser consciente, tener conocimiento de que lo que pasa en tu vida lo has generado tú con un montón de memorias erróneas. Y si ya no quieres que esas memorias sigan actuando y por tanto tengas problemas económicos, problemas de salud todo el tiempo, problemas con todas tus parejas, con lo que sea, tienes que borrar esas memorias creadas por ti. Por ello, cada día debes trabajar con varias herramientas de Ho'oponopono, como por ejemplo la oración que creó para este fin Morna Simeona. La oración del perdón de Morna Simeona es una de las herramientas de Ho'oponopono para limpiar tus memorias
y las memorias de tus antepasados, y hay que repetirla todos los días y cuantas veces sientas. Llegará un momento que te la aprenderás. Es muy fácil. Mira, divinidad, padre, madre, hijo, todos uno. Si yo, mi familia o mis antepasados te han herido en obra o palabra a ti, a tu familia o a tus antepasados, te pido por favor que me perdones. Gracias, gracias, lo siento, perdóname. Transmuta todas estas memorias erróneas en memorias de amor y luz. De hecho, hecho está, amén. Gracias, 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 te amo, lo siento, perdóname. Bien, esta es la oración de Monja Simeona, que además si la quieres concretar más, como hizo el doctor Len, para esos enfermos, puede decir los nombres de personas que ahora estén en conflicto contigo. Entonces, a esa oración tendrías que decir, divinidad, padre, madre, hijo, todos uno, si yo, mi familia o mis antepasados le han hecho daño a la familia o antepasados de Pepe Gómez García, te pido que borres esas memorias y las transmutes en amor. Gracias, hecho está, lo siento, perdóname. ¿Vale? Es decir, si hay un conflicto ahora, cuando hagas la oración de Monja Simeona, cuanto más concreta posible, mejor. Así que el primer fin de Ho'oponopono es entender, como dijo el doctor Len, que tenemos que llegar al estado cero, que eso posiblemente nos muramos y no llegamos nunca. Cero memorias. Por eso el libro que escribió Joe Vitale se titula Cero Limits, porque el fin de Ho'oponopono es llegar al estado cero, el estado donde no hay memorias y existe la paz y, como dice el doctor Len, es el paraíso. Pero dado la programación a la que estamos sometidos por nuestra educación, por la publicidad, la televisión, los libros, las películas, etc., pues generamos cada día, borramos memorias y generamos unas nuevas. Por ello, quiero que entiendas que por decirte amo, lo siento, gracias, perdóname, no vas a borrar esas memorias. Pero sí, cada día que te pase algo, y sobre todo si se repite, tienes que darte cuenta que eso que te está ocurriendo es porque hay unas memorias erróneas, tuyas o de tu familia, que debes borrar. Por tanto, cuando no sepas qué está pasando en tu vida, no te tortures buscando la lógica. Tan solo ve a la divinidad con la oración de Monja Simeona y repite la oración para que eso se limpie. Luego hay palabras gatillo, que el mantra de los mantras, la palabra gatillo por excelencia de Ho'oponopono, te amo, lo siento, gracias, perdóname, porque como digo, al decir esas palabras a la divinidad, es decir, al ser divino que hay en ti, que está conectado con la divinidad mayor, con Dios, pues estás siendo consciente de que no estás actuando con amor y que no estás perdonando. Por ello, cuando estás teniendo un conflicto, el que sea, o un problema, el que sea, reconoces, de alguna forma, aunque sea inconsciente, que tú tienes parte de culpa. Y por eso dices, lo siento, por la culpa, la parte de culpa que me corresponde. Perdóname por si por esa culpa yo te he hecho daño a ti o a tu familia, y reconozco que soy un ser de amor, te amo. Y te doy las gracias por estar en mi vida y por enseñarme las cosas que aprendo al tener estos errores en mi vida o estas memorias erróneas. Como estás viendo, Ho'oponopono es muy profundo. Y ponerse a cantar, te amo, lo siento, gracias, perdóname, es la mayor estupidez que se puede hacer. Y por ello, cuando he dado algún curso de Ho'oponopono y lo he ofrecido, hay gente que me ha dicho, muy interesante, pero yo ya practico Ho'oponopono. Y les pregunto, ¿cómo lo haces? Explícame qué es Ho'oponopono. Y me dicen, te amo, lo siento, gracias, perdóname. Ya está, no tienes ni idea. El Ho'oponopono tiene que ir transformando tu pensamiento. Cada día que te levantes tienes que entender que todo eso que te está haciendo sufrir, todos los problemas que estás viviendo, todo aquello que no te gusta, lo has creado tú. Y por tanto, cada día tienes que pedir ayuda de la divinidad, que eso es Ho'oponopono, para que te ayude a borrar esas memorias que no te gustan de tu vida, de tu pareja, de tu trabajo o de lo que sea. Eso es Ho'oponopono. Tener esa conciencia de lo que pasa en tu vida no es culpa ni de los políticos ni de nadie. Eso es lo que el ego quiere hacerte creer para que sigas cayendo en esa trampa. Por ello, los que practican un Ho'oponopono y liberan esas memorias y las limpian y ven cómo se empieza a transformar su vida y problemas que parecían que no se solucionan, se solucionan, y situaciones
dramáticas de ruinas económicas o enfermedades incurables desaparecían. Pero siempre que se aplique, como digo, esa base. Te amo, lo siento, gracias, perdóname, es el mantra principal. Pero hay otras palabras gatillo, o si tú quieres llamarlo mantras, que también se utilizan para casos concretos, ¿no? Hay decenas y decenas y decenas de palabras gatillo, son muchísimas. Por mencionar alguna, llovizna, se utiliza, se repite constantemente cuando necesitemos dinero. También cuando necesitemos dinero o tengamos problemas con el dinero, podemos repetir colibrí. Cuando no entendamos algo, cuando no tengamos claridad de una situación, repetimos llave de luz. Cuando estemos atascados en un problema que parece que ya estamos ahogados, tenemos que repetir tiro del tapón. Cuando necesitemos limpiar memorias traumáticas de nuestra vida o de vidas pasadas que nos están afligiendo, podemos repetir gotas de rocío. Las gotas de rocío tienen un significado profundo porque se utilizaban en la alquimia, antiguamente en la Edad Media, para como medio puro, porque las gotas de rocío no son lluvias, sino es el vapor de la primera madrugada de la mañana que cae en las hojas. Y se cogía con mucho cuidado por los alquimistas para hacer fórmulas muy poderosas y transmutadoras. Por ello, cuando decimos gotas de rocío, estamos pidiendo el poder purificador y transformador que hay en las gotas de rocío. ¿Vale? Hay muchas más palabras gatillo, pero no por decir más palabras gatillo va a funcionar más Ho'oponopono. Las que sí hay que decir siempre, es la oración de amor la Simeona y el mantra te amo, lo siento, gracias, perdóname. Eso siempre. ¿Y cuántas veces, maestro Lajas, hay que hacerlo? Todo el tiempo. Las memorias que tienen no son 5 o 10 o 20, son miles o millones que se han ido formando en tu subconsciente y en tu supraconsciente todos los años de tu vida, más lo que hayas traído de tus vidas, más lo que tengas de tus antepasados. Es un trabajo duro. ¡Oh, maestro Lajas, no me interesa hacer Ho'oponopono, es mucho trabajo! Pues entonces sigue con tu vida, con tus crisis, con esos problemas estancados que nos acaban de solucionar, etc. Es una decisión. Ho'oponopono es una forma de vida que una persona elige. Y cuando uno elige practicar Ho'oponopono, elige el entender que es responsable 100% de lo que le ocurre en su mundo y por ello, desde ese momento, deja de echar la culpa a todos. Y es una liberación. Porque cuando entiendes que eres responsable de todo lo que pasa en tu vida, pues es una maravilla, porque eres el arquitecto, el diseñador de tu vida. Es decir, no tiene que venir nadie, ni tu padre, ni tu pareja, ni el alcalde, ni el presidente del gobierno de tu país, a decirte cómo tiene que ser tu vida, tu forma de amar, tu trabajo, tus proyectos, tu casa. No, todo, absolutamente todo lo que tengas en tu vida lo vas a ir trabajando tú. Por tanto, lo que no te guste, bórralo con Ho'oponopono, ¿vale? Divinidad, padre, madre, hijo, transmuta las memorias erróneas de este trabajo que no me gusta y transmuta estas memorias en el trabajo de director de oficina que sí me gustaría tener. Gracias porque hecho está, te amo, lo siento. Lo que no te guste, con la oración de Morna Simeona, bórralo. Y si además necesitas alguna de las palabras gatillo, que hay muchísimas, pues puedes emplearlas adicionales a te amo, lo siento, gracias, perdóname, por llave de luz o colibrí, gotas de rocío u otras muchas que hay. Para terminar, ahora, más que nunca es el momento que más se necesita practicar Ho'oponopono, porque por la crisis que se ha generado de miedo y demás por el coronavirus y toda esta situación, pues la gente está como bloqueada. Todo lo que ocurre en tu mundo, incluido las pandemias, tienen que ver con las memorias que todos tenemos. Son memorias creadas por nosotros. Por tanto, para que toda la humanidad se libere de estas memorias, sean de pestes, de crisis, de guerras, tenemos todos que trabajar limpiando esas memorias con el acto de amor que es Ho'oponopono. Perdóname, lo siento, y gracias, te amo.
al repetir ese mantra, la energía que hay detrás de esas palabras, que es un idioma puro y universal, va a diluir toda la energía de cualquier problema que haya en tu vida, en tu mundo y en el mundo entero. Bueno, espero y deseo que con esta introducción a Ho'oponopono, porque Ho'oponopono es muchísimo más profundo, pero creo y entiendo que te pueda servir para poder entender los principios de Ho'oponopono, dado que, como digo, muchos creen, piensan que Ho'oponopono es te amo, lo siento, gracias y perdóname. Y se olvidan de tener la conciencia de que debes creer y pensar que eres el responsable de tu vida. Bueno, espero que te haya gustado este programa y por favor, no me faltes el próximo sábado a las 21 horas, igual que hoy, en este canal YouTube que es tu canal. Y recuerda, sé feliz, sonríe y piensa que todo, absolutamente todo lo que quieras, lo puedes crear cambiando de pensamientos. Si cambias tus pensamientos, dijo Buda, cambiará tu vida. Y si haces las mismas cosas, te ocurrirán las mismas cosas. Así que, si tu vida no te gusta es porque estás haciendo las mismas cosas. Deja de hacer las mismas cosas para que tu vida cambie. Namaste. Gracias. Te amo. Te amo. Te amo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Perdóname. 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 Gracias. 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 Te amo. Te amo. Te amo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Flor de lis. Flor de lis. Flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis. Llave de luz, llave de luz y llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Te amo, te amo, te amo. Lo siento, lo siento. Gracias, 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 perdóname, perdóname. Colibrí, colibrí, colibrí. Llovizna, 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 llovizna. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Divinidad, padre, madre, hijo, todos uno, te ruego, te pido que borres todas las memorias erróneas que puedan haber resultado en dañarte a ti, en obra o palabra, a tu familia o a tus antepasados. Transmuta esas memorias en memorias de amor, luz y unidad. Gracias, hecho está. Te amo, te amo, te amo. Perdóname, perdóname, lo siento. Gracias. Gracias, flor de lis, flor de lis, flor de lis. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Colibrí, colibrí, colibrí. Llovizna, llovizna, llovizna. Pongo esta situación en la flor de lis, flor de lis, flor de lis. Te amo, lo siento. Gracias, perdóname. Te amo, te amo, te amo. Lo siento, lo siento, lo siento. Perdóname, perdóname, perdóname. Gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo. Lo siento, lo siento, lo siento. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis.
llave de luz, llave de luz y llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Te amo, te amo, te amo. Lo siento, gracias, 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 perdóname, perdóname. Colibrí, 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 llovizna, 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 llovizna. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Divinidad, Padre, Madre, Hijo, todos uno, te ruego, te pido que borres todas las memorias erróneas que puedan haber resultado en dañarte a ti, en obra o palabra, a tu familia o a tus antepasados. Transmuta esas memorias en memorias de amor, luz y unidad. Gracias, hecho está, te amo, te amo. Te amo, perdóname, perdóname, lo siento, gracias, gracias. Flor de lis, flor de lis, llave de luz, llave de luz, llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Colibrí, 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 llovizna, llovizna, llovizna. Pongo esta situación en la flor de lis, flor de lis. Flor de lis, te amo, lo siento, gracias, perdóname. Te amo, te amo, te amo, lo siento, lo siento, lo siento, perdóname, perdóname, perdóname. Gracias, 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 te amo, te amo, te amo. Lo siento, lo siento, lo siento. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis. Llave de luz, llave de luz y llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío. Gotas de rocío. Te amo, te amo, te amo. Lo siento, lo siento. Gracias, gracias, gracias. Perdóname, perdóname. Colibrí, colibrí, colibrí. Llovizna, 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 llovizna. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Divinidad, Padre, Madre, Hijo, todos uno, te ruego, te pido que borres todas las memorias erróneas que puedan haber resultado en dañarte a ti, en obra o palabra, a tu familia o a tus antepasados. Transmuta esas memorias en memorias de amor, luz y unidad. Gracias, hecho está, te amo, te amo, te amo, perdóname, perdóname, lo siento, gracias, gracias. Flor de lis, flor de lis, flor de lis, llave de luz, llave de luz, llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Colibrí, 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 llovizna, llovizna, llovizna. Pongo esta situación en la flor de lis, flor de lis, flor de lis. Te amo, lo siento, gracias, perdóname. Te amo, te amo, te amo. Lo siento, lo siento, lo siento. Perdóname, perdóname, perdóname. Gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo. Lo siento, lo siento, lo siento. Flor de lis, flor de lis, flor de lis.
Pongo este asunto en la flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis. Pongo este asunto en la flor de lis. Llave de luz, llave de luz y llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Te amo, te amo, te amo. Lo siento, gracias, 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 perdóname, perdóname. Colibrí, 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 llovizna, 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 llovizna. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Divinidad, Padre, Madre, Hijo, todos uno, te ruego, te pido que borres todas las memorias erróneas que puedan haber resultado en dañarte a ti, en obra o palabra, a tu familia o a tus antepasados. Transmuta esas memorias en memorias de amor, luz y unidad. Gracias, hecho está. Te amo, te amo. Te amo, perdóname, perdóname, lo siento, gracias, gracias. Flor de lis, flor de lis, llave de luz, llave de luz, llave de luz. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Colibrí, 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 llovizna, llovizna, llovizna. Pongo esta situación en la flor de lis, flor de lis. Flor de lis, te amo, lo siento, gracias, perdóname.